pedo, niggas, motherfuckers. Niggas in the house, bitch. Oh, sí, ni... ¡Ay, mierda! Puta madre, siempre se me cae mi puta madre. Talent is in the house, motherfuckers. Siempre quise decir eso. Ya quería decir Minecraft para decir eso. Y bueno, ya que lo dije, banda, pues espero que les haya gustado el saludo. Ya me voy. Y recuerden dar like, comenta. Ajá, ajá, ajá. Talent, eres bien chistoso, güey. No sé, estuvo horrible esa pendejada que dice. Y bueno, banda, como pueden ver, estoy de nuevo en esta mierda de Minecraft. Ah, se crean. Estoy de nuevo en Minecraft, señores. Con la casa, que si la casa, que si no la casa, que si la chingada, que si... Que si tengo clítoris, que me decían... Ya estoy en la nueva casa, bitches, motherfuckers, niggas in the house, bitch. ¿Cómo ven mi casita, perras? ¿Cómo ven la casa? ¿Cómo ven la casa? ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¿Qué es lo que me faltaba? Tierra, cabrón. Por eso no podía... Voy a irme a hacer una pinche para allá ahorita, igual. Por eso no podía... continuar porque estaba tierra, así que vamos a empezar a hacer tierra. Voy a destruir estas pinches montañas de mierda. ¿Y cómo están, amigas? Estamos en el episodio. El episodio. Mierda, no me acuerdo, puta madre. No me acuerdo del puto episodio, no mames, qué feo. Bueno, no me acuerdo del puto episodio, manda perdón, no me acuerdo. Creo que es el 7 o el 8 o el 6. No, no puede ser el 6. El 7, creo que es el 7, episodio 7, ¿no? Es hacer de noche, puta, sí, no, man. Según yo es el 7, banda, y si no lo es, pues huevos, ahora es el 7 y si no, pues ahorita, obviamente en el video voy a poner bien cuál video era y voy a decir, ah, mira, ese era el video. Y bueno, banda, ya, primer video de... Ah, sí, déjame pongo de pie y me saco el chile para festejar. Primer video, banda, de la TU9 en mi canal de Minecraft. Yupi. Así es, banda. Así es. Primer videito de Minecraft en mi canal. Yo lo sé que es emocionante. Yo lo sé que dicen, no mames, wow. Yo sé lo emocionado que están. Están igual de emocionados que yo, ya lo sé. Yo lo sé. YOLO, bitches. Parkour, puta madre. Parkour. No mames, ¿cómo no va a llegar, cabrón? Parkour. Ya llegué. Yo sé que puedo volar. I believe I can fly. Donde haya un puto monstruo en mi casa. La otra vez me aparecieron una... ¿Por qué no puedo correr? Ah, ya vi. La otra vez me aparecieron una pinche mierda en mi casa. No mames, cabrón. Vamos a dormir ya, luego, así a la pipí o a la chingada. Mira, estoy en la casa tenebrosa, así. Muchos me decían, Talent, hazlo en creativo, pero con nosotros, Talent. Ah, una, me pareció la más excelente idea, gracias al tipo. No sé quién fue, hermano, pero... Si estás viendo este video y dijiste, Talent, hazla en normal, pero adelanta el video súper rápido, pero coméntalo. Y dije, wow, vato, es la idea más excelente que he escuchado. Te amo, niga, pero no lo voy a hacer. Porque no sé, pues no lo voy a hacer. O chance si lo hago, la neta, no sé. Pero pues bueno, banda, bueno. O estaba pensando, ¿saben qué estaba pensando también? En hacer esa mierda que me dijo este brother de adelantarlo. Pero hasta el final del video. Hasta el final del video y a los últimos 10 minutos hacer esa mierda. Para no cagarlos aquí los primeros minutos, ¿no? Pero pues bueno, ahorita ya voy a comer, pinche gordo, come, a ver. Es puta madre. Pero ¿saben qué, banda? Este risco está... Deberías de tener un pinche... ¿Cómo se llama? Un pinche trampolín. ¡Haya! ¡Pipium! Excelente. Así que, bueno, estamos en el... Road to Ender Dragon. ¡Oh! ¡Qué chistoso soy! Y vamos a ir a matar a esa perra del Ender Dragon, señores. Vamos a acabar con la serie. ¿Quieren que acabemos con la serie? Vamos a matar a ese puto dragón de mierda. Pero hay que prepararnos bien antes de ir con el dragón. O sea, no podemos llegar así como los huevos, así por nuestros huevos y así de tan rápido para acabar la serie. Hay que hacer la serie todavía más entretenida, más agustirri. Está deli la serie, está deli. Así que hay que darle más entretenimiento. A ver, a ver.
ver cómo va esto. Ya vi. Ya vi. Ya vi. Pero creo que no es ahí, a ver. Creo que me... ¡Ay, casi me caigo! No mames, no mames. A ver, banda, y pues díganme qué han hecho, díganme por los comentarios qué tal les parece la actuación. A mí me pareció chingona, la neta, la neta. Aunque como que le faltaron como cositas, ¿no? Que pusieran, o no sé, no sé, la neta está muy chingona la actualización. Ya se parece cada vez más al pinche, ¿cómo se llama? Pinche Minecraft de PC. Obviamente nunca va a ser lo mismo, pero ya se parece más. De hecho, la otra vez estaba viendo un puto video de un youtuber que me mandó su video para ver si lo podía sacar. Y puta, es la cosa más verga que he visto que ese cabrón descubrió. Ojalá, o sea, para ser sincero, sí lo quisiera sacar, pero, o sea, no voy a ser honestos con ustedes, así que necesitas GTAG, parece, es un puto glitch que descubrió ese cabrón. Bueno, no es un glitch, es un, pues es un truco con la GTAG. La GTAG, señores, es la mierda esta que le ponen al Xbox para como modearlo muy, muy cabrón. Para los que hacen open lobbies de Modern Warfare modiado y sus mamadas esas, usan esa mamada, la GTAG. Entonces esa mierda, como les digo, sirve para modear tu Xbox, ¿no? Muy chingón, muy chingón. Pero en Minecraft la GTAG es una mamadota, banda. Hay paquetes de texturas mamoncísimos. De hecho hay un video que pues ese youtuber me lo mandó. Me dijo, Talen, porfa, mira lo que encontré, sácalo, dame créditos, la mamada, o sea, verga, dije, verga. Si tuviera una GTAG, lo sacaría. Pero de 10 personas que conozco, una tiene GTAG. Así que supongo que es igual. Es muy difícil que tengan amigos con GTAG. O sea, es una mamadota que cuesta como 3,000 pesos, creo. Bueno, acá en México hay un lugar, no, no es Tepito, más como Tepito, pero en tecnología se llama Meave. Todos los que sean de México conocerán Meave a huevo. Y si no conocen Meave nunca, entonces no son mexicanos, cabrón. Es como si dijeras, voy a México y nunca voy a ir a Tepito. ¡No mames! Tepito es como, wow. Bueno, pues así es como un Tepito, pero en tecnología es la mamada. Se llama Meave, o la Plaza de la Tecnología. Muchos la conocerán, también los músicos, todo. Es la mamada, Meave es la mamada de la mamada. Señores, cuando vengan a México y quieran comprar, vayan a Meave, por favor. Van a encontrar lo mejor de lo mejor. Venden cosas verguísimas. Pero verguísimas, señores. Así que bueno, y al mejor precio. El caso es que ahí puedes conseguir una GTAG. Ahí consigues como en 2,500. La otra vez pregunté con un amigo y me dijo que en 2,500. Pero pues es una mamadota que pues al fin de cuentas yo no usaría. Si se dan cuenta, pues no tengo la necesidad. Solamente para eso de Minecraft está muy mamón. O sea, paquetes de texturas en Minecraft. Le puedes meter los paquetes de texturas en HD. Y dices, wow, niga, agárrame los huevos, cabrón. Agárrame los huevos. Está súper mamón esas cosas. Así que se las recomiendo, banda. Se las recomiendo. Se las recomiendo mucho, 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 muchito, mucho, muchito. Voy a hacer un cuarto aquí arriba, ¿no? ¿O qué dicen ustedes? Algo como aquí. ¿No? ¿O qué dicen? ¿Qué dicen, banda? Pinche puti. Porque también en Halo ya pusieron la mamada esa de... ¿cómo se llama? Del rango de a 50. Pero está bien culera en Waypoint. No mames, cabrón. O sea, si no me meto a Waypoint nada más para los códigos de gordas, piensan que me voy a meter a Waypoint para ver los rangos de mis amigos. No mamen. Creo que no, la neta está muy pendejo Halo 4. O sea, sinceramente, sinceramente amo Halo 4, pero es una pendejada Halo 4. La neta es una pendejada ya Halo 4. Lo que están haciendo con él, la cagaron, la cagaron. Así que bueno, ahora nada más estoy esperando el juego. ¿Saben cuál juego sí va a estar mamalón? Yo siento el de Destiny. Puta madre, de Bungie y del otro pendejo este que hizo Modern Warfare 3, creo. ¡Verga! O el de Call of Duty, no sé, pero es un pendejo que hizo Black Ops. Dije, verga, ese juego va a estar con ganas. Verga, verga, verga. A ver si pues se ve bien esa madre que hizo aquí. ¿Ustedes qué dicen, negros? Se ve bien, ¿no? ¿O qué dicen ustedes?
Porque pues miren, así se ve bien a la chingada. Ay. A ver. Vamos a empezar acá ya macizo, macizo esto. Wow. Qué mierda. Wow. 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 Ah, pero que dije que esta madre la iba a hacer hasta el pinche, ¿cómo se llama? Final del video. Bueno, pero para que vean cómo va quedando. Vamos a que, a ver, ¿por qué vamos, banda? ¿Por qué vamos? Pues es que primero debe acabar la pinche casa. Así que bueno, banda. No, pero la dije que al final del video. A ver, ¿cuánto tiempo llevamos? Ay, puta madre. 11 minutos, cabrón. Si pongo todo esto en cámara rápida. No, cuando llegue a 30 minutos acabo la casa. Mejor ahorita vamos por... Vamos a explorar la mina, ¿va? Va, 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 va. Pero para explorar la mina necesito... Voy a necesitar un horno. Ahí tengo el horno. Voy a estar para hacer una cama. No está esta madre. Ahí está, puedo hacer una cama. Y un chingo de esas mamadas, ¿cómo se llama? De antorcha, cabrón. Vamos por... ¿Tengo picos? No tengo picos. ¿Cómo verga no va a tener un pico? No mames. Ahí está, vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos a buscar más madres para vivir! Pinches ovejas, 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 ovejas. Ovejas, sigue habiendo ovejas, ovejas, ovejas. Un putero de ovejas, cabrón. Eso. A ver. Vamos a ver. Por acá hay una madre. Por acá está la mina. ¡Ay, un huevo! No mames, gracias, cabrón. Wow, lo que siempre quise, un huevo. Mierda. Ahí está. A ver. Vamos a buscar. Ah, pero es que aquí ya estaba la de esa mamá rota. Cierto. No, la chingada, vámonos directo allá a la esa pinche mina, banda, la chingada. Por cierto, ya vieron bully, ya vieron bully, motherfuckers, niggas in the house. Ya no miro el bully, está bien bueno, ¿no? El bully. El bully. A ver. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. 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 Pinche música cortavenas de mierda, me caga la música, me caga. No pueden meter electrónica o algo, pinche cat pendeja, o sea. Esa es la música, o sea. O sea, Jaime, 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 ven acá, güey, o sea, Jaime. ¿Qué es esta música, güey? ¡Güey, güey! ¡Un lobo! ¡Güey! ¡Güey, un lobo! Ven. Oh, oh my fucking god, con un lobo. Me las pinches pelan. Me las pinches pelan con un hueso, putas. Con un puto hueso, ¿cómo la ven, malditas negras? Ya se va a hacer de noche, puta madre, no. No, se va a hacer de noche. Y mi lobo, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a comer? ¡Pinche chuletas! ¡Pinche chuletas! ¿Vas a comer, perra? No mames. Vente, chuletas, vamos a tener que dormir aquí. Por aquí. Chuletas. Ven, tenemos que dormir, chuletas. Puta madre. No, tenemos que ir a la casa, chuletas. Chuletas, puta madre, chuletas. Ven, Sam. Me siento como en Soy Leyenda, no mames, no mames. Me siento como en Soy Leyenda, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no, 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 no mames, no mames. Sam, 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 ¿dónde estás, Sam? Ah, puta madre, ¿por qué dejé mi palita? Mía. Ven, Sam, corramos, Sam. Soy Leyenda. Ah, por cierto, ahorita que hablo de Soy Leyenda, es la película más mamona que he visto. O sea, ya sé que tiene como 5 años, salió en el 2007, me parece, 2005, no sé. Pero está con madre Soy Leyenda, la neta, puta. O sea, para hacer el tiempo que le hicieron, está con... ¡Oh! Un Enderman y un Creeper por allá, putísima verga madre. Y un pinche de esas mierdas. Ah, cabrón, no mames.
Ay, ay. A chingar a su madre, putos. A chingar a su madre. A chingar a la mierda, Ender, hermano. No lo miras a los ojos. ¡Wow, vato! ¡Wow! ¡Wow, hijo de puta! Deja que tengo un arco y te voy a dar violín, cabrón. Aguas, aguas, perrita. Aguas, perrita. Aguas, perrita. Aguas, aguas, aguas. No te me vayas a caer, pinche puta, te lo dije. Ya se me cayó el pendejo. Ya se me cayó el pendejo. Donde haya un pinche bicho en mi casa. Ven chuletas, ven chuletas, ven chuletas. Métete, métete. Métete, chuletas, puta madre. Chuletas, métete, cabrón. Hijo de puta, no mames, no mames. Métete. Métete. Métete, cabrón. Quédate. Pinche chuletas, cabrón, no mames. Tengo todavía más horno. No mames, chuletas, no me hagas eso, no me hagas eso, cabrón. Miren los dos perros, ¡ay, qué bonitos! Mi chuleta uno y filete, chuleta uno y el otro se va a llamar filete. El filete, ¿por qué eres más gris que el otro filete? Filete, ah, filete. I believe I can fly. Mierda. No mames, ¿cómo no se mete un putazote? O sea, es imposible que no se meta. En la vida real te meterías un madre. Un puta pinches. ¡Ay, no mames! ¡No mames! ¡No mames! No mames, cabrón. ¿Por qué siempre me tocan a mí estos pendejos? Te voy a matar, hijo de tu pinche madre. Sigue persiguiendo todo. ¡Órale, pinche puto! ¡Órale, pinche puto de creeper! Así me gusta. Pinche creeper de mierda. ¡Oh! En tu pinche cara, pendejo. Pinche creeper estúpido. Me la pelan los creepers. Me la pinche experiencia. La experiencia, no me dieron experiencia por matar a un creeper. No mames. ¡Ah, la mierda! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, no mames! Sí, me estoy alejando. ¡Ah, chinga tu madre! Bueno. Ahí está mi casa, por lo mientras. ¿Saben qué? Mientras que la voy a ir haciendo poco a poco. Le voy a poner estas madres aquí, estas madres aquí, estas madres aquí. Estas madres aquí, estas madres aquí, estas madres aquí, estas madres aquí, estas madres aquí. Esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí. Esto aquí, esto aquí, me va a faltar. Esto aquí, esto aquí. ¿Tengo más cristal para hacer esas mierdas? ¡Ah, no mames! Me va a faltar un putero de cristal, bueno. Vamos a poner un hornito. Vamos a poner un hornito aquí. Y lo siguiente para lo que viene. ¿Dónde estaba esa verga mina? A ver, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba esa mina? Por acá debe de haber. A ver, me voy a subir. Como me voy a subir como un pinche chango acá arriba. Puta madre. Por acá debe de estar. ¡Ay, la mierda, huya! Wow. Wow, neta, wow. Pim. Pim. Pirim. 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 Pura experiencia, nena. Oh, sí, experiencia gratis. Pirim. No hay más, no hay más, no hay más, no hay más, no hay más. Puta madre. Bueno, a ver. No me acuerdo dónde está esa pinche ravina. Es acá, es acá, es acá, es acá, es acá, sí es acá. A huevo que era acá. A ver, porque sí es acá, a pinches huevo que es acá. A pinches huevo que es acá. Voy a hacer una pinche torre de arena, cabrón. Una pinche torre de arena aquí a donde es. ¡Ah! ¡Oh, puta madre, puto gordo! ¿Cómo no es posible que hayas llegado allá, talento? No, pero se había hecho una mamada yo. Me acuerdo porque nos bajamos en esa pinche torre pendeja. Acuérdense, banda.
Di una. Estás alucinando, talento. Te vas a meter un putazo. Ni modo. Hay mucha carne. ¿Y mis panes? Bien, qué pendejo. Me falta la de. Ah, voy a tener que talar. No mames, a ver. Ahora haz esta verga. Voy a poner una de esas vergas aquí. Y la ponemos aquí. Y ahora, antorchas, antorchas. Dos antorchas, perfecto. ¡Ah, puta madre! Siempre me caigo. Bien. No veo muros en la costa. Un putero de esta verga. Mío, va a ser mío. Puedo escuchar un pinche esqueleto. Un pinche zombie, un pinche zombie, un pinche zombie. Hierro. ¡Oh, hierro, motherfucker, hierro! Por ahí debe haber un puto respawn. A huevo que debe de haber un puto respawn por ahí. Bueno, es hora de picar como pinches negro. A trabajar como negro. A trabajar como puto negro. Por cierto, banda, a ver. Les quería preguntar, para todos los que ven la serie de Minecraft. Supongo que ven mis videos de Minecraft, la verga. El episodio número 2 de Pequeños Arquitectos ya lo tengo grabado. El episodio de la primera temporada de Pequeños Arquitectos, más bien, banda. Ya lo tengo grabado, motherfuckers. Pero bueno, eso no es lo que quería preguntarles. Les quería preguntar algo. ¿Quieren? Escúchenme muy bien, banda de Minecraft. ¿Quieren que siga con la serie de mapas descargables de Minecraft? O sea, porque muchos me han dicho, Talent, no mames, sigue con mapas descargables, Talent, era la mamada, tus mapas, Talent. Porque, sinceramente, dejé de subir mapas porque luego decían que, ay, que copiaba y que la verga. Y después me valió verga. Y dije, pues bueno, o sea, si hay youtubers que se la viven nada más de subiendo mapas y les gusta decir que subieron gracias a nada más copiar los videos de los youtubers gringos y así es como tienen su popularidad, pues dije, pues bueno, ya ellos, ¿no? A mí no me gusta que digan que el pinche Talent nada más subió por subir mapas de otros pendejos, ¿no? O sea, por lo menos que digan que subí por los pinches códigos, por las machinimas, por lo que quieran, pero no por el puto trabajo de otras personas. No, hay otros youtubers que sí les vale verga y no les importa y nada más el primer mapa que vean lo suben, pero bueno, no voy a hablar más. Por eso es que no quise subir yo mapas descargables, la neta. Dije, no, ya no voy a subir nada de esa madre y ya. Me deshice. Pero pues hay muchos que me siguieron diciendo, Talent, no mames, haz los mapas descargables, Talent. Y pues, o sea, dije, pues va, o sea, estoy pensando en ver si sí. O si no, o si what the fuck hacemos. Por eso les digo, banda, o sea, ¿quieren que siga con la pinche serie de mapas descargables? Ustedes díganme, porque hay mapas muy, muy locos y de hecho ya está. Me han vuelto a mandar mexicanos. Recuerden que para mí es mejor que ustedes, banda, los negros de México, me manden sus mapas para apoyarlos. Si tienen canal de YouTube, que, o sea, si son mexicanos, me quieren mandar su mapa y tienen canal de YouTube, los pongo para más para hacerles patrocinio. O sea, así por lo menos ya dicen, no, pues al pinche tal me cae de la verga, pero como ese güey me va a poner en la descripción, pues ya se lo mando, ¿no? O sea, lo que sea, banda. O pásenme a su hermana, ya les dije, ya les he dicho, o sea, quieren promoción, pásenme a su hermana, no mames, acá. Obviamente, no, que no sea una pinche gorda, ¿verdad? No mames. Y ya, banda, así de fácil, promoción gratis, así de fácil. Voy a llegar a 64 de esa mierda ya.
Porque hay algunos que traen experiencia y otros no, cabrón, no mames. ¿Todavía no hay monstruos? No, eso me gusta. Un pinchinguero de hierro. Sí me gusta, puta madre. No sé que por aquí va a haber unos pendejos. Y ya 64 está. Más hierro, perras. Así me gusta. Debe haber más hierro por acá. Por algo hay tierra. Por algo hay pinche tierra. ¿Ven que les dije a huevo, puta madre? Sí. No mames. Puta verga cola, me deberían de dar un pinche premio. ¿No más un hierro? No, debe haber más. Por ahí hay agua. Pero no viene ningún pinche monstruo, no. Por ahí hay agua, estamos cerca de algo. ¡Ah, la mierda! ¡Ah, puta madre! Otra vez me asusté. ¡Chingada madre! Siempre me asusta esa pendejada. También eres tan inteligente que no te llevaste... Ah, sí. Ya me la iba a cagar. O sea, siempre que vayan a una mina, banda, llévense pinche madera, cabrón. Madera, o sea, es como que de pinche ley vas a una mina y llévate madera. ¿Para qué quiero semillas de trigo, puta madre? Arbolitos. ¿Para qué quiero arbolitos, cabrón? A la verga. Siempre que van a una pinche mina, banda, llévense madera. O sea, es de pinche ley eso. Ah, mira, huevo. Ya di donde quería dar. Pero me da miedo. De seguro va a haber un pinche monstruo esperándome allá. Ah, huevo. Uy, papá, no mames, está bien verga esa. Uy, papayón, Mío. Mío, no mames. ¿No hay más por acá? No, ya está el hierro que hay. Mira, ahí sí hay pinches bajadas, güey. Qué bueno. Y te apuesto, voy a romper este y les apuesto que abajo no va a haber nada. Ay. Oh, ahí está. Mío. Mío. ¿Cómo avienta una pinche bengala para allá? Los engañé. Es que si tengo que subir de emergencia no voy a poder. ¡Haya! ¡Haya! Pinches putos, manifiéstense. Manifiéstense, pinches putos. Wow, vato, ¿no hay monstruos? Increíble que no haya monstruos. Bueno, ustedes vieron que estamos jugando de verdad en difícil. Para que no diga nada, pinche tal, le quitaste la dificultad o alguna mamada. Ustedes vieron que estamos en... ¡Puta madre! No me acuerdo de cómo regresar acá. Ay, pendejo, también. Me estoy metiendo mucho que no voy a... ¡Ah, eso es lo que me caga de minar! ¡Puta verga madre cola! Ya me perdí de cómo llegar a casa. Wow. ¿Cuánto llevamos de hierro? 33 a huevo, cabrón. ¡Ay, chinga tu madre! Intenta pasar, puto. A ver, por acá qué hay. Es que ya no veo, ya no tengo antorchas. Ay, no, pues ya vámonos.
Hay hierro. ¿Y por acá qué más hay? ¡Wow, vato! Ya encontré el pinche spawn de monstruos. Ya encontré el pinche spawn de monstruos. Y el rabín. De seguro esto es un pinche... A pinches huevo. A pinches putas perras huevo. A pinches putas perras huevo. ¿Dónde de? Ah, es que ya estoy, voy a ocupar mucha madera en hacer otra de esa verga. ¿Cuánta madera tengo? A ver. Nomás tengo dos. Ah, pero para hacer otras madera necesito madera. Listo esas vergas. A huevo, cabrón. A huevo, güey. A huevo, güey. Ahora vamos a hacer de estas mierdas. Total, tengo un putero. Voy a marcar aquí mi territorio. Putas. Tengo comida, a ver, tengo 10 de pan. Es que no sé, quiero ir a matarles el pinche respawn de monstruos de esos pendejos, pero ¿qué tal si me cago? Por si las dudas, ¿no? Porque el pinche también está bien gordo y no vaya a ser la de mala. Ok, no era un respawn de monstruo, los engañé. Wow. Pinche esqueleto de mierda. No saben qué, a la verga. Luego regresamos. Cuando tenga armadura y eso regresamos, total. Voy a ver las coordenadas nada más. Ok. Vámonos ya a la verga. Vámonos. Vámonos. Espero saber regresar aquí solamente cuando vuelva a entrar a la pinche mina. Y que no haya ningún puto monstruo pendejo esperándome. Eso, no hay nada. Perfecto. Eso sí me gusta. Ah, pues no está tan complicado, ¿no? Nada más fue en línea recta todo el tiempo. A ver. Eso, puta madre. Eso, cabrón. A huevo. Ahora va a estar más peligroso allá. No, mami, va a estar más peligroso allá arriba que acá abajo. A huevo que sí. A huevo que sí. Donde me salga un pinche monstruo de la nada. Ah, vete a la verga. Me debe ser un pinche camino por arriba. Que debe ser un camino por arriba que llega hasta mi casa de allá. Oh, debería ser otro que llegue a mi casa de allá. ¿Quién verga? Se me quieren trepar. ¡Mierda, la mierda! ¡Ay! ¡Ay, no mames! ¡Es una de esas mierdas! ¡No mames! ¡Es una de esas mierdas! No estoy preparado contra esas pendejadas. ¡Chinga tu madre! No estoy preparado. Contra esas mamadas no estoy preparado. ¡Wow! Un pinche creepa. Adiós, puta. Ay. Adiós, pinche loba. Pinche creeper loba. Ah, puta madre, puta verga cola. Donde haya un pinche bicho. Ese puto pollo siempre está aquí en todos los capítulos. Ese puto pollo siempre está ahí. Ese pinche pollo que vieron ahí en la esquina. Está ahí en todos los putos capítulos, cabrón. No mames. Ah, ya se va a hacer de día, no me la mames, que ya se va a hacer de día. No. Ay, cabrón. Puto creeper de mierda. Hay demasiados monstruos cerca, ¿no? Ah, huevo. Más les vale que no me pongan esas pendejadas que me ponen, porque me emputo. A ver, ¿cuánto llevamos? 34 minutos. 34 minutos con talento. No voy a guardar esto. Bueno, no. Voy a coger la mitad. Voy a poner la mitad aquí.
con la mitad de esto. Con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Con 12 se puede. Voy a poner la otra mitad aquí. Y la voy a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Qué pedo? Ahí está, 12. ¿Hasta quién es el pendejo que me quiere matar, cabrón? A ver, ¿qué más encontré de interesante, banda? Y ya es todo lo que encontré de interesante allá. Sí. Una mamá se está quemando en mi casa de seguro. Putos creepers de mierda. Mira, ve un puto creeper. Y pues bueno, banda, creo que estaba muy despegado el micrófono, espérenme. Ah, qué pendejo esto con ponerle pausa, no sé, para el juego. Pues bueno, banda, eso ha sido todo por el día de hoy. Recuerden que dije que los últimos 10 minutos voy a hacer la pinche casa de esta mierda. Ay, otra pinche araña. En cámara rápido, así que pues banda, los amo. Ya saben que los amo, yo soy Talent Negros. Y nos vemos, ya saben dónde, motherfuckers, niggas, bitches in the house. En el próximo video, señores. O si no, ¿qué quieren que haga? O si no, ya sé, porque bueno, o sea, mi voz la voy a cortar y voy a estar hablando en el video. No sé de qué tema voy a hablar. Voy a poner imágenes cagadas y eso voy a... Como la imagen de Barney que puse en los... Ah, chingada madre, otra vez. En los fails esos. Así que, bueno, banda. Ya se las... Ah, no, hay un pinche truco para... Qué pendejo, a ver. Ah, pues sí, qué pendejo. Y pues ya se la saben, banda. Así que nos vemos en el próximo video. Nos vemos en el próximo video, banda. Fucking denle fucking like. Nos vemos, los amo. Guap. ¿Qué pedo, negros? ¿Cómo andan? Soy Talent y tengo una voz diferente porque es que ahora cuando me quito los ovarios, así suena mi voz. Así suena mi voz sin huevos, así es mi voz usualmente. Pero bueno, banda, como pueden ver, aquí estoy. ¡Ajá, ya! No es cierto, banda, lo que pasa es que son exactamente las 3 de la mañana. Sábado, hoy sábado, 3 de la mañanita. Ustedes van a ver este video hoy, bueno, que diga, qué pendejo, sábado, 3 de la mañana, qué pendejo soy. Es domingo a las 3 de la mañana y ustedes van a ver el video en unas 10 horas más. Y bueno, banda, les dije que iba a hacer esta mamada. Como pueden ver aquí, estoy haciendo esta mamada súper rápido y dirán, what the fuck. Así que los que quieran ver, pues véanlo. Nada más va a estar yo por los últimos 6 minutos tirando esa pinche mamadota de arena. Que, o sea, ya lo sé, fue una pendejada seguir grabando eso. O sea, de repente me di cuenta y dije, güey, qué mamada, se supone que iba a acabar la casa. Y bueno, el caso es que es una pendejada lo que hice, pero ya después me voy como que a acabar un poquito la casa. Y bueno, banda, vamos a responder comentarios, que fue lo único que ahorita a las 3 de la mañana se me ocurrió hacer. Pensaba hacerme una chamarrita y mostrarles mi video de haciendo una chamarrita, pero pensé que iban a poner un strike, así que bueno, veamos los comentarios. Del episodio 7, por cierto, era el episodio 8, motherfucking, yo sabía que era el episodio 8. Así que bueno, el episodio 7, decían en los comentarios, de Jun, no sé qué madres, Talent busca otro perro y llámalo Chuleta 2. Oh, bueno, le llamé Filete, se llama Filete. Yo digo que está mejor la montaña porque uno ya casi está terminada y te llevaste 6 episodios, 2, tienes una vista fascinante y 3, tienes un gran trampolín para echarte clavados y salúdame en el próximo capítulo. Bueno, Pelucas Producciones, wow, qué nombre tan raro, guato. Te mando un saludo, Pelucas Producciones, motherfucker nigga in the house. Para Pelucas Producciones, y bueno, pues la casa es tenebrosa, pero pues bueno, dice César Muñoz, hazlo en un video, pero ponlo en cámara rápida, men. Bueno, David Trepilla dice, qué show, Talent, sigue con la serie, está buenísima, y Chuletas es la punto, 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 punto. XD, ok, ya si tienes chance agregado para la reta de Halo 4, son Spartan 2, fue 11, bueno. Y si tengo chance, pues, es que sí tengo, brother, pero lo que pasa es que para los que quieran jugar y eso, es que luego no me conecto, la neta, los que me tengan agregados en Xbox, verán que casi no me conecto mucho, más que como que en fin de semana y cuando me conecto es como de verga, el Talent se conectó. Pero pues bueno, dice R Galicia 663, Chuletas es el chido, lololololololol.
RGalicia663 otra vez. Salúdame en el próximo video. Y la otra quedó más chida porque era de madera. Bueno, Galicia, si eres mujer, cuando quiera, te creas. Un saludo a Galicia663 y a ver, GameStarsOMG. Salúdame en tu próximo video si puedes. Bueno, saludos a GameStars. ¿Sabes por qué me piden saludos, motherfuckers? ¿Cómo adoramos tu hermosa voz? ¿Por qué no lo haces con nosotros? Sí, viendo la serie, podrías pasarnos tu mundo. Nosotros terminamos tu casa y te volvemos a pasar el mundo alguna, así como un concurso. Salúdame. Bueno, super cuate, 100, gracias, saludos. Pero el caso es que como que yo lo haga así solo, brother. O sea, por eso es hardcore, ¿no? Se supone. Si no, ya, créanme que ya los hubiera invitado así a mis subs, a este pedo. Y ya sé que muchos van a decir, bueno, también haz un puto stream si eres partner. El pedo es que para hacer streams tengo que activar, o sea, tengo que mandar una solicitud que me va a tardar como un mes para que me acepten hacer streams. Y tengo que hacer streams, si no también me ponen como que strikes o hay como que faltas, ¿no? En la compañía. Porque dicen, ah, pues para qué se lo activamos este pendejo si no hace nada. Y como mi computadora sigue siendo una mierda, bande, pues bueno. Dice Chipe09, despídete de la casa malévola en el siguiente capítulo, conténete por favor, sería genial. Tiene dos. Oye, tal vez mejoras la serie tú solo, por favor, si no es mucha molestia, porque si no quieres solo puedes mandarme la verga. Bueno, a la piscina que te pedí, pues data, me gusta mucho tu serie de Bully. Gracias, gracias Dios, a mí también me gusta Bully, a mí también me gusta Bully, motherfuckers. Mejor se graba cuando es tu casa, pero pon en cámara rápida, pues lo estoy haciendo. Estuvo cagado cuando te asustas con el pico. Hey, Talent, ¿por qué el abuelo Tachent ya no te visita? El abuelo Tachent. Porque el abuelo está dormido en este momento. Dice Fergelo, la casa en creativo. Comentario eliminado, autor retenido. Qué inspirador está ese comentario, no mames. Los típicos pendejos que dieron dislike. Así es, así. Infinitum Shit 2000, tío, te amo. Infinitum Shit 2000, si viste este video y viste este, te amo, cabrón. O sea, Infinitum Shit 2000, te amo. Gracias por pensar igual que yo. Ja, mismos comentarios, buen video, aunque te tuve un tiempo de amigo en Facebook. Ja, pero qué simpático, pero re like. Hazlo en creativo, a la madre. Hazlo en creativo, la pura y santa verdad es que la casa de madera te quedó muy malona. Solo hazlo en creativo, pero bueno. Epic Creeper Jump, bueno. Tenés baja la música, está muy corta. Bueno, una casa gigante y no tiene nada que saber. Bueno, alabados a chuletas. Oh, sí, alabados a chuletas. Crumpler, te mando un saludo solo por decir alabados a chuletas. Tenés, me agregas a Xbox Live. Soy a la. Ah, a ver, qué bueno que puso esto este brother banda. A ver, los que quieran que los agregue por Xbox Live, me mamaría tener a todos mis suscriptores. O sea, me mamaría neta tener a 6700 y pico suscriptores. Ah, no, creo que ya son 7000, ¿no? Me mamaría tener a más de 7000 personas agregadas en mi Xbox Live. Pero banda, no puedo, ¿no? O sea, nada más me deja 100 cabrones. La mierda de Xbox Live es como que dijeron, estos güeyes son mil pinches antisociales. Nada más sale 100 amigos a la verga. O sea, es una pendejada, pero pues lo que pasa es que es eso, banda. O sea, nada más tengo 100 y trato de no borrarlos, al menos que no tengan. O sea, si se conectan, si están desconectados por más de 4 días, los borro, sin importar. Bueno, obviamente, pues hay personas a las que no, ¿verdad? Pero las otras que me agregan, o sea, es así como las borro. Y para aceptarme, pues luego acepto las que me enseñan casas. Okay, o sea, juego con ellos y me dicen, no mames, están yo veo tus videos, agrégame. Pues, o sea, como estoy jugando con ellos, digo, no, pues va. Y pero es bueno, también luego les voy a. Okay, bueno, banda, luego les voy a dar más consejos de cómo agregar al pinche negro. Yo los veo en el siguiente video, motherfuckers, migas. Perdonen si mi voz los aburrió, pero son las 3 de la mañana, no mamen. O sea, yo tengo sueño, así es. Yo soy Stanley, motherfuckers, y nos vemos en el siguiente video, VHS. Denle click a esos putos videitos de ahí, denle click, chingada madre. Nos vemos.